hemos encontrado con nuestros equipos técnicos de que no se reúnen todas las normas mínimas de seguridad y por lo tanto vamos a clausurar de carácter temporal y de forma preventiva este trabajo. Además, el ministro Castro dijo que el encargado de esta construcción es el mismo del proyecto donde murieron 5 empleados tras caer de una grúa el pasado 22 de diciembre.